Marte en los Alpes. Camino equivocado. ¡Ah! ¡El monstruo del lago Spiegel! ¿Has visto? Ya es nuestro. Mira. ¿Sabes qué te digo? ¿Quién querría ir a Arizona? No puedes estar hablando en serio. No del todo, pero un poco sí. ¿Pero cuándo fue la última vez que estuvimos así, en medio de la naturaleza? Eso no es tan importante. Pues vaya. ¿Es que tanto te cuesta no estar pensando en la granja cada 5 minutos? Ahora mismo, por ejemplo. La verdad es que no. Y menos cuando pienso en Tony torturando a las pobres vacas. ¿Tony? ¡Mierda! ¡Tony! Tranquila, lo tengo todo controlado. Oye, no ha pasado nada. Habrá saltado el diferencial. ¿Dónde está la caja de fusibles? En esa pared. Aquí está. Lo arreglo ahora mismo. Ten mucho cuidado, tiene 1000 años. Estefan decía que lo iba a arreglar. Nada, tú tranquila. No pasará nada. Ya vuelve a funcionar. Gracias. Esto, ¿no tendrás un destornillador por ahí? Tiene que estar escondido por aquí cerca. Seguro que está en este árbol de aquí. Porras. ¿Qué te pasa? Ese tipo de ahí abajo trabaja con mi padre. ¿Y qué? Que les he dicho a mis padres que pasaría el fin de semana con Marie. Pues vamos a recogerlo y nos vamos corriendo antes de que te vea. Ajá. ¡Eh, tortolitos! ¡Mirad lo que he encontrado! ¿Qué os pasa? Hemos visto un compañero del padre de Annie. Vale. ¿Qué pasa? Después te lo explico, Max. Caza tesoros, al final hay que volver a subir. Léeme las coordenadas. A ver, norte 47 grados. 19807. Este 13 grados. 46262. Vale, déjalo en su sitio. Vámonos. Daos prisa. No estoy seguro. Voluntarios a lo mejor suena un poco seco, ¿no crees? ¿Y qué quieres que sea? ¿Mojado? Pues claro, pues claro. ¿Qué te pasa? Hablaré con ella, te lo prometo. ¿Cuándo? Vea, por favor. Vaya, aquí no hay nada. Pero estamos en el lugar exacto. Creo que está aquí. ¿Te has vuelto loco? ¡Vuelve aquí abajo! ¡Ya casi estoy arriba! ¡Max, baja! ¡Te vas a caer y te vas a hacer daño! ¡Chorradas! ¡Max! ¡Max, te digo que baje! ¡Lo estoy intentando! ¡Ayudadme! ¡Socorro! ¡No puedo agarrarme! ¡No te muevas de ahí! ¡Buscaré ayuda! ¡Mierda! ¡Andreas! ¡Socorro! ¡Andreas! ¡Tienes que ayudarnos, Max!
Está a punto de caerse. Despacio, ¿qué ha pasado? Se ha puesto a escalar y ahora no tiene dónde agarrarse. ¿Dónde? Ahí, justo al lado de la cascada. Venga, vamos. Hola. Esto no me gusta. Max, agárrate. Voy para ahí. Venga, dame el brazo derecho. ¡Max! ¡Ven aquí! ¡Ven, sube! Bien, ¡vamos, vamos! Ya está, ya está. ¿Estás bien, tío? Eres un completo idiota. Habéis tenido mucha suerte. Sería todo un detalle que no les contaras nada a mis padres. ¿Es que no saben que estáis aquí? No, les dije que pasaría el fin de semana en casa de una amiga. Eso significa que tu fiesta acaba de terminar. ¿Te llevamos a Shrapnel? Eres tonto del culo. Con tus gilipolleces nos has arruinado todo el fin de semana. Lo que querías era liarte con Annie. Igual que tú, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacíais? Una geobúsqueda, como una búsqueda del tesoro, pero con coordenadas de GPS. Oh, ¿y de dónde salen esas coordenadas? Las bajas de internet, pero puedes preparar una búsqueda y mandársela a otra persona. Oh. Esos dos chicos de antes, ¿de qué los conoces? ¿Uno de ellos no trabaja en la gasolinera, en Lighten? No seas cotilla. Sí, es aprendiz de mecánico. Será mejor que te dejemos en la entrada del pueblo y que vuelvas andando a casa para que tus padres no sospechen nada. Ya sabía que no podrías pasar ni dos días sin atender una emergencia. Las desgracias me persiguen. Un poco. Tony, ¿qué pasa? Andreas, creo que tengo... un pequeño problema. Vale. Vaya. Sí, por supuesto. Tranquila. Que tengo tiempo, tú cuéntame. ¿Qué es lo que ha dicho? Hola. Hola. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿No ibas a quedarte en casa de Marie? Sí, pero nos hemos peleado y he decidido volver antes a casa. ¿Y cómo has llegado hasta aquí? Me encontré a Andreas por el camino y me ha traído. ¿Qué Andreas? Martala. Tony se ha cargado la corriente. Vaya, ¿de verdad? Por supuesto que no. Lo que ha pasado, Andreas, lo he intentado todo, pero la verdad es que creo que... ¡Ah! Andreas, por fin vuelves. La ordeñadora no funciona, estoy ordeñando a mano. Vale, ahora estoy contigo. ¿También te has cargado la ordeñadora? Sara, perdóname, pero es que tengo que... ¿Ayudar a Emily a ordeñar las vacas? ¿A trabajar? ¿Rescatista? ¿Qué os parece si hago una barbacoa de pescado con los niños? Eres la mejor del mundo. Gracias. Ana, Lucas. ¿Puedo comerme otra patata? Pues claro, claro que sí. Cuidado, que quema. ¿Quieres una o dos? Tómalas. Gracias. Esto nos ha venido como caído del cielo. ¿Del cielo? Ha sido providencial. Mira, Sara, si algún día te hartas de él, puedes llamarme a mí siempre que quieras. Por supuesto. ¿Te vas a comer esto? Sí, pensaba hacerlo. ¿Está bueno el pescado? Sí. Thank you.
está. Buenos días. Hola. ¿Has dormido bien? Uh-huh. Estaba a punto de irme al banco. Después te llevo. Si quieres. Sí, claro. Volvemos a la rutina. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Va todo bien? Tengo que trabajar. ¿Te apetece que vayamos a jugar al billar esta noche? Ya tengo planes. ¿Qué vas a hacer? Tengo una geobúsqueda. Mola, te acompaño. Es que no me apetece que vengas. ¿Y por qué no? Haré una ruta para Anne y la esperaré en el destino. Así no tendremos que llamar al servicio de rescate. Qué gracioso. No sé si esto le servirá de alguna ayuda, pero he encontrado una antigua cuenta de Stefan Hofer. Hacía transferencias habituales, ingresaba 200 euros todos los meses. Pero dejó de hacerlo hace un par de años. Vaya, ¿y después? Nada más, cerró la cuenta. Por ese motivo ya no aparece en el sistema. No le estaría transfiriendo dinero a Teresa Pretzel. Precisamente. Mire. ¿Sabe qué? Le haré una copia para que se la lleve. Gracias. ¿Diga? Emily, soy yo. Estoy saliendo ahora del banco. ¿Tienes alguna novedad? Hemos encontrado una cuenta antigua de Stefan. La cerró hace 2 años, pero hasta entonces regularmente le hacía transferencias desde esa cuenta a Teresa Prechtel. ¿Cómo? No hablamos de grandes cantidades, siempre eran 200 euros. No entiendo nada, ¿por qué le transfería dinero? No tengo la menor idea, pero tal vez podamos presionarla un poco a ver qué dice. Sí, vale, nos vemos, suerte. Sí, hasta luego. Pues dentro no está y tampoco lo he visto en el armario. Vuelve a buscar en el cobertizo. Hola, papá. Hola. Oye, ¿me ayudas luego con una cosa? Antes tengo que encontrar el maldito móvil. Si nos ponemos estrictos, el móvil es mío. Tenemos tormenta esta mañana. No me hables. Tu padre es como un mago, cosa que cae en sus manos, cosa que desaparece. Como si se lo tragara la tierra. ¿Ya habéis probado a llamar? ¿A quién? Al móvil. Pero si no está por ninguna parte. Venga, prueba. Tu prueba. Mira dónde estaba escondido. Todo el día buscando. Oye, papá. Ese móvil es el mío. Sara, ¿qué tal te encuentras? Pues bastante bien. Cuando nos marchemos, todo volverá a ser como antes. Sí, ese es nuestro Andreas. Siempre pendiente de los demás. Es difícil tenerlo para ti sola. Sí que lo es. ¡Ya me tienes harta! ¡No te aguanto más! ¡Siempre estoy pensando que os miento! Ya está bien. ¿Vas a decirme dónde has pasado el fin de semana? ¡No me dejes en paz! Jovencita, no te consiento que me respondas en ese tono. Vamos a ver, ¿qué está pasando aquí? Anne no ha pasado el fin de semana con Marie. ¡Nos ha estado mintiendo! Mamá, eso no es verdad. Acabo de hablar con su madre por teléfono. Marie lleva enferma desde el viernes. Bueno, tampoco es para tanto. No hace falta pero que gritemos. Si es ella la que grita, no quiero. Marie, tranquila. Así no llegamos a ninguna parte. ¿A ninguna parte? Acabáramos. Tu hija está haciendo sabe Dios qué y tú te pones de su parte. ¿Sabías que siempre te estás sisando dinero de la cartera? ¡Eres una chivata asquerosa! ¡Anne, espera un momento! ¡Madre del amor hermoso! ¡Cómo me gusta volver a casa! Pero si tú nunca estás aquí. Tienes la cena en la nevera. Se me ha quitado el hambre de golpe. Thank you.
¿Usted otra vez? Señora Prechtel, tengo que hablar con usted. No tengo nada que decir. Márchese o llamo a mi marido. Bien, también quiero hablar con él. ¿Qué quiere? Necesito saber dónde está el dinero de Stefan y también qué relación tenía usted con Stefan. Eso a usted no le importa. Sí me importa, y mucho, señora Prechtel. Él era mi mejor amigo. Y su esposa Emily se encuentra ante una deuda inmensa, sin idea de cómo la va a pagar. Si no encontramos el dinero, perderá la granja. ¿Entiende lo grave que es esto? Señor Martala, siento mucho todo eso, pero yo no puedo ayudarle en nada. Teresa, ¿qué pasa con el reparto? Ya voy. Estoy ocupada. Tengo registros bancarios que demuestran que Stefan le estaba transfiriendo dinero de forma habitual. ¿Qué está pasando aquí? Andreas Martala, hola. Verás, soy un amigo de Stefan Hofer. ¿Este quién es? Nadie, da igual. Por favor, váyase. ¿Es que no lo ha oído? Márchese. Adiós. Adiós. Sí, hola. Señor Berger, no hay ningún motivo para ponerse nerviosos. 2 semanas y... Sí, lo entiendo perfectamente. Hasta pronto. ¿Va todo bien? Tobías, ¿qué quieres? ¿Era ese uno de tus socios empresariales? No te preocupes. Lo tengo todo controlado. Pues parece justo lo contrario. Tobías, haz el favor. Cada día tengo que mirar a mis compañeros. Personas a las que confío mi vida en cada rescate. Y lo hago por ti y por tus sucios planes. Pero si todavía quieres seguir contando con mi lealtad, vas a tener que dejar de tratarme como si fuera un niñato estúpido. ¿Está claro? ¿Qué piensas que es esto? ¿Qué crees que es? Mis sucios planes pagan tu estilo de vida y tan solo tienes que cerrar el pico. ¿Serás capaz de hacerlo? ¿No? Ahora largo. Tengo cosas que hacer. Vamos a pasar el fin de semana en Múnich. Hay una feria de helicópteros. ¿Al final se ha decidido a hablar con Marion? Me lo ha prometido. ¿A veces no te preguntas cómo va a afectar todo esto a su familia? Venga ya, Emily. No está siendo justa. Llevamos viéndonos en secreto una eternidad. Todos los días me dice que me quiere y se va a casa con Marion. ¿Sabes lo que es eso? No, no tengo ni idea. Pero me imagino cómo será para Marion. ¿Qué estás queriendo decir? Que Stefan me engañaba. Bobadas. ¿Con quién? Con Teresa Prechtel. No. ¿Y por qué no me lo habías contado? Porque no lo he sabido hasta ayer.
Anne. Venga, sabes que mamá no hablaba en serio. Ya vamos a sentarnos a la mesa. Si quieres comer algo, sal de ahí, ¿vale? ¿Me oyes? Tengo que ir a casa de Emily. Tengo que arreglar la caja de fusibles. ¿Qué? Ya sé cómo suena esto, pero si las vacas pasan la noche a oscuras, suele afectar a la producción de leche. Tenemos un trato. En las próximas 2 semanas vas a hacer todo lo posible para evitar que le quiten la granja. Pero después nos vamos a Arizona, ¿vale? Arizona, sí. Odio molestaros, pero... hay que irse. Voy ahora mismo. Cómete el resto. Ven, siéntate, por favor. Sobre la conversación que tuvimos antes... Discusión. Sí, bueno, sobre la discusión de antes... te pido disculpas. He estado meditando lo que me has dicho... y creo que tienes razón. Deberías estar más involucrado. ¿Qué quieres decir? Quiero cederte el 50% de las acciones del negocio del teleférico. Porta International LTD. Así es. Se trata de la empresa que gestiona el negocio. Soy el alcalde. No puedo hacerlo con mi propio nombre. Intentas comprar mi silencio. Quiero que seas mi socio en esta empresa con todas las de la ley. ¿No es lo que siempre has querido? Compartimos riesgos y beneficios y, sobre todo, compartimos responsabilidad. Piénsatelo. ¿De verdad sabes lo que haces? Pásame el buscapolvos. Toma. Por cierto, he ido a casa de los Prechtel. Todo esto me huele mal. En cuanto le enseñé los registros bancarios, me echó a patadas. Vaya, por Dios. Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Solo nos quedan 2 semanas. Pásame las pinzas. ¿Qué tal si... ¿y si volvemos a intentar hablar con el marido? ¿Y qué hacemos? No podemos demostrar nada. Tal vez él no esté al tanto de la relación que había entre ellos. ¿Destornillador? ¿Eh? A veces creo que lo más sensato sería vender. Tú haces todo para ayudarme y yo no soy capaz de pagar la letra de este mes. Y para colmo, aquí no hay nada que funcione. Sí, ya está. ¿Y qué era eso que decías? No me esperaba menos de ti. Eres mi salvador. La esperanza es lo último que se pierde. Bueno, yo me retiro, se me está haciendo tarde. Ah, las herramientas. Tranquilo, déjalas, ya las recojo yo. ¿No vas a venir conmigo? No, yo me quedo aquí, tengo cosas que hacer. Dile a Sara que iré cuando acabe de ordeñar. Como tú quieras. Gracias, buenas noches. Escucha, la reparación solamente es temporal, ¿vale? Antes o después debería echarle un vistazo a un electricista. Mil gracias. Buenas noches. Que duermas bien. Descansa. Gracias. Si yo no he hecho nada, ha sido mi padre. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.
Max, despierta. Anne, cómo me alegro de verte. Dígame. Andreas. Soy Mickey. Agnes se ha escapado. ¿Cómo que se ha escapado? No está en casa, ha pasado la noche fuera. Discutimos, estoy muy preocupado. ¿Y no sabes a dónde ha podido ir? Pensé que tal vez tú pudieras ayudarnos. Tú la trajiste ayer, ¿no? ¿Notaste algo raro? La verdad es que no. Estaba con dos chicos, conozco a uno. ¿Ah? Trabaja en la gasolinera que hay en Leiten. ¿Quieres que eche un vistazo? Yo también voy, nos vemos allí mismo, ¿de acuerdo? Gracias, Andreas. De nada, hasta ahora. Soy el padre de Anne. ¿Vas a decirme dónde está mi hija? Pero si no lo sé. Mikael, ¿no se te ocurre dónde podría estar? No. Pero ayer por la tarde tendría que haberla visto. ¿Pero? Pero no apareció. Le creé una ruta de geobúsqueda. ¿Y hacia dónde llevaba esa ruta? ¿Qué es lo que ha pasado? Que no ha vuelto a casa desde ayer. Eso ha pasado. Mierda. Sí, mierda. Habla, ¿a dónde llevaba esa ruta? Al aparcamiento del lago Risag. Había que atravesar el bosque sobre un puente colgante y después al monte Riddle. Vale, voy a preparar el helicóptero. Haremos la ruta. Si queréis, os acompaño y os muestro el camino. Por supuesto que vienes. Solo decía que... Date prisa. Tu móvil tampoco tiene cobertura. Anne, lo siento mucho. Es que eres tonto. ¿A qué viene esto? No quería que te reunieras con Tim. ¿Y por qué no? Nos hemos visto mil veces, Max. Quería esperarte arriba en el refugio Weiser. No quería que subieras allí. Por eso intercambié las coordenadas. Venga ya. Te quiero. Desde el primer día. Siempre. Max. Empezaba ahí abajo y después subía por ahí. Ahí la estaba esperando. Pero nunca apareció. Vale. Volveremos a revisarla desde el principio. Se lo voy a comunicar a los demás. Haremos la ruta a pie. Entendido. Vale. Tony, aquí C-14. Responde. Aquí la central. Anne lleva desaparecida desde ayer. Tal vez haya tenido un accidente en la montaña. Recibido. ¿Dónde estáis? Estamos pasando por encima del Risag. Después haremos la ruta a pie, ¿entendido?
Bien, vamos de camino. Nos vemos ahí. Corto y cierro. ¿Tony? Tobías. Tenemos un rescate. Perfecto. Ahora mismo voy. Entonces, ¿ya te lo has pensado? Tienes los papeles en tu mesa. Me marcho. Tenemos un rescate. Claro. Lo puse aquí. No está. Bueno, esto implica que estuvo aquí, ¿no? Sí. Seguimos. ¿Hacia dónde? Por el sendero. Vamos. Mikael me ha llamado. Yo también voy. Vale, sube al coche. ¿Y ahora por dónde? La nota ha desaparecido. Esto es una gilipollez. ¿Ha sido idea tuya? Así no vamos a solucionar nada. Hey, tienes razón. ¿Ahora hacia dónde vamos? Hey. Tú tranquila. Seguro que nos encuentran. Seguro que están siguiendo mis notas. Las he traído todas conmigo. Nunca nos van a encontrar. Dame otra vez tu teléfono. Aquí no hay cobertura. Aquí no, pero la garganta se ensancha por allí. Le enviaré a mi padre nuestras coordenadas. Cuando vuelva a tener cobertura, el mensaje se enviará y mi padre lo verá. Genial. Esta aún está. Bien, significa que no ha pasado por aquí. Vaya. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a encontrar a tu hija. Tony, soy Andreas, responde. Tony al habla. Anne seguramente está cerca del puente central. Vamos a subir hasta allí. Recibido, nos vemos allí. Hay que irse. Vale. Vamos a encontrar a Anne. Genial. Aquí estuvo, pero allí no. ¿Dónde está? No reconozco este número. Ese es el número de Max. ¿Quién es Max? Un chaval que conozco. Ayúdanos, papá. Estamos... Manda unas coordenadas, mira. Están donde el puente viejo. Madre. Dios mío, Mikael. Dame a mí la mochila. Venga, vamos. Anne. Lo siento muchísimo. No te preocupes. Tú aguanta. Max. 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 Mierda. Tiene que estar por aquí cerca. Están ahí abajo. Sí, ahí está. ¡Mierda! ¡Anne!
Michael, espera un poco. Cuidado, apartaos. Voy a bajar hasta ahí. Oh, tranquilo. Bea, baja tú conmigo. Tobías, tú baja la camilla. Tony, tú nos ayudarás con la puerta. Todo va a salir bien, ¿vale? Tiene el pulso muy débil, pero estable. Hay que llevarlo al hospital cuanto antes. Agne, ven conmigo, yo te subo. Con la cabeza. ¿Qué te ha pasado? ¿Estás bien? Me tengo que ir. ¿Os encargáis vosotros? Por supuesto, largo de aquí. Nos vemos. Yo me voy. ¿A qué viene esto ahora? Que me voy. Lo dejo. ¿Cómo? No puedes hablar en serio. Bea, te necesitamos. Ya andamos cortos de gente. Ya lo sé. Pero no puedo seguir así. Ahora no quiero hablar de esto. Señora Hofer, soy Teresa Prechtel. Sé perfectamente quién es. Tengo que hablar con usted. Yo tenía una relación con su marido, pero seguramente ya lo sepa. Yo estaba muy enamorada de él. Pero la eligió a usted. Yo me resigné y lo acepté. ¿Y? ¿Ya está? Señora Hofer, sé que lo está pasando muy mal. Pero yo no sé nada de ese asunto del dinero. ¿Y qué me dice de las transferencias? ¿Por qué le estuvo enviando a mi marido 200 euros al mes durante años? Por esto. Ahora ya lo sabe. Piense usted lo que quiera. Pero van a tener que buscar el dinero en otra parte. Lo siento mucho.